the matter now? Hey, baby, tell me what's the matter now? You try to quit me, but you sure don't know how. Ain't got no good girl, ain't got no lady friend. Ain't got no good girl, ain't got no lady friend. To think about me, don't you know where I've been? If you don't want me, why don't you tell me so? If you don't want me, why don't you tell me so? You won't bother with me, running your house no more. Tell me, baby, what's the matter now? Tell me, baby, tell me what's the matter now? You try to quit me, but you sure don't know how. Bueno, esto era un fragmento de Everybody's Blues, el blues de todo, tema de Walter Farrell Lewis, de todos. Blues de todo de Walter Farrell Lewis. Una aproximación. Mi nombre es Javier Goffman. Walter Farrell Lewis trabajó toda su vida adulta para el Departamento de Sanidad de la ciudad de Memphis. Cuando empezó, promediando los años 20, iba con el carro tirado por una mula, vaciando tachos de basura. No había basurero municipal, un lugar físico me refiero, y entonces quemaban el lastre a la intemperie. A lo largo de medio siglo irrumpió la modernidad. En 1970 Farrell Lewis barría con un escobillón, señoras y señores. Tenía una pala automática para levantar la hojarasca y meterla en el carrito. No había mula, ya no había mula. Hey. La última parte de la nota de Stanley Booth sobre Farrell Lewis para la revista Playboy describe un día laboral del barrendero. En este caso del barrendero Farrell Lewis. No explica si el cronista siguió al músico o investigó su itinerario laboral para recrearlo en el texto, o lo compuso por dichos del propio Farrell Lewis. Atención. Walter Farrell Lewis despierta a las 2 de la madrugada, 2 a.m. Se calza la pierna izquierda, recordemos, le falta una pierna. Calzada la pierna izquierda, arranca. Bebe café, sin desayuno, antes de salir. Barre hasta el día, durante la primera mañana. La noche es mayormente tranquila. Al cruzarse a alguien, dice buen día. Todos dicen buen día, que son 2 o 3 transeúntes, muy de vez en cuando. Pasa un colectivo, saluda con un toque de bocina. Cuando Farrell llena el carro, va por otro. Sigue su rutina. Encuentra un zapato de taco alto. Se lo daré a la primera mujer de una pierna que vea, dice, sonriendo para sí mismo. Un zapato de taco alto, bueno. Llegando a un complejo de viviendas, digamos un monobloc, oye el sonido de una armónica. Dos veteranos, en la entrada tocan blues en la ruta del escobillón. Buen día, dice Farrell. ¿Cuándo va a hacer otro disco?, pregunta uno.
¿Otro disco?, me pregunta el otro. Así es, contesta el primero. Hizo grandes grabaciones. Solía hacer. En realidad dice, he makes them big time records. Hace, hizo gran tiempo grabaciones. Por gran tiempo quiere decir estar ante un capanga, sería. Big time, gran tiempo. Un tiro largo, tiro caliente si quiere. Farry levanta una carga, la vacía en el carro. Descansa, digo descansa un instante. Saca un pañuelo, se seca la transpiración. Viene el viejo de la armónica y empieza a tocar junto a él. Por el pasillo de complejo sale un ciego. Lentes negros, bastón blanco. ¡Fuera de mi camino!, avisa animadamente. Le abren paso. Anoche muere, en la mañana sin mayores sobresaltos. Nada sucede, nada particular, excepto una nenita jugando con su perro en ruta del escobillón. La nena y el perro, se apartan sin dejar de jugar. Al final, Farry va al almacén a retirar una cerveza o dos a crédito, así que anda sin efectivo. El epílogo de la nota, la presentación de Farry Lewis en un boliche, el Bitter Lemon, limón amargo. Boliche donde el rubio Charlie Brown organizó la fecha para que Farry se presente. Disculpen, hace meses que Farry no toca frente a una audiencia. El cronista Stephen Booth y Bercy, la esposa del músico, forman parte del público, compuesto mayormente por jóvenes de 20 años. El boliche está casi lleno. Brown mira la hora y encara a Farry Lewis. ¿Se siente como para tocar? ¿Se siente como para tocar?, pregunta. Farry asiente abruptamente. Siempre me siento como para tocar. Termina su vaso de bourbon y completa. Sí, señor, siempre me siento de esa manera. Lo anunciaré, avisa Brown. El tipo sube una silla al escenario, toma asiento y repite un parlamento para cada vez que contrata a un bluesman. Sin la tradición de la música negra americana no habría rock, según Booth. La lectura pretende inspirar a la generación rock amor y respeto por los blues. Esto según Stephen Booth, en el texto de la nota para Playboy. Seguimos. Farry y su guitarra ocupan el centro de la escena. Se sienta, lo reciben, aplausos respetuosos. Saluda con una mano y dice, damas, caballeros, estoy complacido de tocar esta noche para todos. He estado tocando y cantando por Memphis y alrededores por muchos años. Mi esposa está conmigo esta noche, llevamos muchos años casados. Cuando nos casamos, yo tenía 15 centavos y ella 25. Un día, ella se fue. Dijo que me había casado con ella por su dinero. Chiste. La gente ríe. Farry acaba de ponerse al público en el bolsillo. Toca un blues lento, triste. Uno que nadie de nosotros ha escuchado alguna vez. Una canción sin nombre, escribe Stephen Booth. A esta altura cae simpático. Fan del blues, escribiendo para la revista Playboy. Canta Farry Lewis. Mi madre está muerta, mi padre bien podría estarlo. No tengo a nadie que me diga una palabra atenta. Bueno, no hay rima. Siguiente estrofa. La gente grita piedad, no saben lo que piedad significa. Si implica algún bien, señor, tenga piedad pa' mí. Bueno.
Esto dice, canta Farry Lewis. El show dura casi una hora. Una hora de reloj. A medida que pasa el tiempo, los aplausos respetuosos cambian a entusiastas y abundantes aplausos. La mayoría de este público solo viene cada tanto. Bueno, tienen su dosis de blues y es suficiente por varios meses. Dice Booth. Yo sabía que era la tercera vez en ese año que Farry oía aplausos. En la mayoría de los años de su vida, la música le ha aportado probablemente menos de $100 por presentación. Lo llevaríamos a casa pronto y se cambiaría de ropa para ir a barrer las calles. Me pregunté, mientras Charlie y Bercy lo felicitaban y servían bebidas frescas, ¿cómo se arregló para durar? ¿Cómo se arregló para durar y retener sus habilidades? Esto se pregunta el cronista de Playboy sobre las habilidades y la estabilidad física musical de Farry Lewis, quien ya está sentado a sus anchas bebiendo. Booth le pregunta si alguna vez quiso largar todo y dejar de tocar música. Respuesta: Give out but don't give up. Un juego de palabras, lo traduce como rendirse pero no rendirse. Aunque no toque afuera, toca adentro. Farry da un trago, se endereza en la silla, amplía el concepto. Atención, atención. A ver qué dice. Todos estos años me mantuve trabajando para la ciudad, pensando que las cosas quizá cambiarían y la Bill Street, la calle Bill, volvería a ser lo que fue. Nunca lo hizo, nunca cambió. Bueno. Pero siguió tocando, insiste Booth. Oh, sí, tocaba en casa. A veces sin nada que hacer, ni lugar donde tocar, colgaba la guitarra y me servía una bebida. Entonces deseaba tener la guitarra para tocar, aunque más no fuera, tocar para mí mismo. Nunca dejé de tocar, pero no toqué afuera lo suficiente para la gente que sabe quién soy yo. A veces veo a un tipo, un mendigo, tocando guitarra en la vereda. Dejo algo, una moneda, en su copa. No tiene idea de quién soy. Pensará que solo soy un barrendero. Esto dice Farry Lewis. Y con esto concluimos.